Para mí el FEC en una palabra es ilusión. Es profesionalidad. Intriga. Es diversión. Una experiencia inolvidable. Entusiasmo. Una oportunidad. Para mí el FEC es algo sorprendente. Es superarse. Este festival que ven ustedes ahora no se hace en dos días. Cuesta mucho trabajo, mucho sacrificio, mucha preocupación. Para la Diputación Provincial de Cuenca, que yo represento, tiene este festival todo nuestro apoyo, no solo el apoyo económico, que también, sino también el apoyo institucional, como bien sabe Javier Alonso. El cine, que es un arte, ha evolucionado, es un arte vivo, un arte que se está adaptando a la época. Ha tenido sus revoluciones, como el color, el sonido. Ahora mismo está viviendo una con la era digital. Y aún así hay gente que se atreve a decir que hay una crisis de creatividad, que no merece estar entre las artes o las grandes artes, o incluso decir que no es cultura. A esa gente que se atreven a decir también que el cine español carece de calidad, deberían estar aquí hoy y ver lo que hemos visto nosotros, lo que hemos visto todos. Pero el cine, la belleza, el romanticismo, el amor, son cosas que nos mantienen vivos. Se nos queda pequeño. Yo te ofrezco cualquier local de Villamayor para que mucha gente que no ha podido estar viendo estos cortos pueda estar. ¿El bikini exactamente cuánto tarda?